Hola deportistas, buenos días. Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María Payajá y hoy vamos a probar las zapatillas. Vamos a hacer el primer test sobre terreno. ¿De qué marca y modelo hablamos? Mirad, de la North Face Ultra Endurance, la versión 2. Mirad qué suela más impresionante, Vibram Mega Grip. Me gusta porque te sujetas desde aquí abajo hacia arriba perfectamente bien. Tiene unos cordones muy futurísticos, la verdad. Es para que no se suelte, no se afloje fácilmente. Bueno, está bien. No cuelga mucho los cordones. Esto está muy bien para que no se enganche las malas hierbas. Y se ve muy cómoda, muy cómoda. Así que hoy la idea, no sé si hacer 10 o 15 kilómetros corriendo por las montañas, probar por subidas, bajadas, a ver qué tal y cómo funcionan. La verdad es que estoy muy emocionado, muy feliz, porque tenía ganas de probarlas. Ayer subí el vídeo, creo que fue de unboxing de esta zapatilla. Allí tenéis todos los datos de la zapatilla. Y bueno, la verdad es que estoy muy feliz. Hace un poco viento, bueno, a una temperatura de 11 grados, voy con pantalón corto y una chaqueta finita. Bueno, a disfrutar la mañana dentro de lo que se cabe, porque este dichoso viento no me gusta, pero hay que entrenar todos los días, ya lo sabéis, ¿vale? Estoy muy contento porque pesaba 86 kilos y gracias a una dieta controlada por los médicos y después de un buen ejercicio correcto de gimnasio y de correr, pues estoy perdiendo peso, 1 a 2 kilos por semana, sin riesgo de salud. Y ahora actualmente peso 80 kilos y espero que el mes que viene ya los 75, 77 como mucho, que es el peso ideal por mi altura, y así poder disfrutar mucho más. Y la razón que lo hago, esta pérdida de peso, es porque me han entrado unas zapatillas muy buenas este año 2018, y allí me di cuenta que tenía que adelgazar para disfrutar 100% con las zapatillas, y ha sido por eso, ¿eh? Porque me encontraba bien, pero reconozco que esos kilos de menos, pues mis articulaciones lo van a agradecer y yo me siento más ágil y mejor. Bueno, os dejo, que está haciendo bastante viento. Ya lo hemos viendo durante el vídeo, el trayecto, ¿vale? ¡Hasta luego! Amigos, amigas, estoy corriendo. Llevo varios kilómetros corriendo, terreno compacto. Incluso he corrido un poquitín por asfalto. La zapatilla muy cómoda, comodísima. La idea es subir montaña arriba, que es todo sendero técnico. La bajada también es sendero técnico. Y quiero saber qué tal funciona la flexibilidad, el agarre, la estabilidad en senderos técnicos, ya que tiene un drop 8 y hay zapatillas con drop altos, un poco altos, por ahí fallan en senderos técnicos cuando bajas. Entonces quiero saber si esta zapatilla hace su función correcta. A ver, noto que la zapatilla pesa un poquito más que la North Face Ultra Vertical, porque son 30 gramos más, o 35, no me acuerdo bien. Entonces, ese peso, 30-35 gramos más, se nota un poquito. Pero no hay que olvidar que esta zapatilla es para hacer largas distancias y ultras, para ir cómodo y bien protegido, ¿vale? Y de momento, la verdad que muy bien, estoy contento, porque vas corriendo a tu marcha, ¿vale? Y bien, bien. Hay algo que me preocupaba un poco. Mirad, esta lengüeta es un poco fina, pero hay zonas que están acolchadas, que es para que no moleste los cordones y no te produzca alguna lesión, ¿vale? Aquí en la parte del empeine. Eso es lo que me preocupaba, porque la tienda noté que iba un poco apretada, pero el truco está en apretar fuerte desde abajo
y subiendo hacia arriba. Y el último, tenerlo un poquito suelto. Así, ¿veis? ¿Eh? Entonces, no te molesta en ningún momento. Para nada, los cordones. O sea, vamos. Cazapatilla es un mundo. Si la encuentras a su punto, va perfecta. Y la verdad que va muy bien, muy bien. Son súper bonitas estas zapatillas. Qué color más bonito. ¡Wow! Mirad, una cinta. Es que este fin de semana hay una carrera, una ultra. Aquí me mandé yo quitar el Ifán. Ahora todo es subida, subida. Mirad, vengo de allá abajo y subido por esa montaña hasta acá. Y muy bien, muy bien. Paso las piedras por encima de ellas. Da igual el tamaño, da igual. Da igual. Se las come bien y en un momento te hacen daño. En un momento. Y hay un detalle muy importante que ha ganado flexibilidad. Lo he notado subiendo. Ha ganado mucha más dinamismo. Mirad. En la versión anterior, aquí tenía una placa. Bueno, placa, mejor dicho, perdón, un protector, y a este lado también. Lo han quitado para ganar flexibilidad. Así cuando subes, ¿veis? Se dobla mejor. Eso lo he notado en la subida. Pero yo lo que tenía preocupación, que al quitar esa protección laterales, tenía una pequeña duda si me podía hacer daño alguna piedra. Y en ningún momento me ha hecho daño ni una piedra. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un mes muy resistente. Muy bien. Además, la zapatilla en esta versión 2 ha ganado su sujeción al pie y se ha vuelto más dinámica. Ha habido pequeñas mejoras, pero esas mejoras la han hecho muy bien, muy bien, muy bien. Ahora tenemos una zona técnica que es imposible correr subiendo, hay que subirla caminando, pero muy divertido. Aquí vamos a ver el agarre que tiene, porque es que esta suela tiene una pinta de agarre brutal. Vamos a ver. La tierra se agarra muy bien. Buen agarre. Pero una buena cuesta. Muy bien, he subido sin ningún problema. Para mí la parte muy importante de una zapatilla, la suela, que tenga agarre. Bueno, seguimos corriendo ahora. ¡Hostia! ¡Qué abeja más grande! ¡O avispón! ¡Joder! ¡Me voy a corriendo! ¿Habéis visto qué avispón? ¡Me pica! ¡No veas! ¡Guau! ¡Wow! A ver, me encanta esta zapatilla porque por ser una zapatilla de largas distancias se muestra muy ágil en zonas técnicas. Además, la amortiguación no es tipo colchón, pero te coge toda cualquier superficie, te coge cualquier piedra, nada, no hay problema. O sea, es una zapatilla súper ultra cómoda, son de aquellas que haces kilómetros y el pie lo tienes bien protegido
sin ningún problema. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué maravilla de zapatilla! Aquí hay que ir con cuidado, que es una pared. Muy bien. He bajado sin problema. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué estabilidad tiene! ¡Me impresiona! Es muy dinámica, se mueve muy bien en zonas técnicas. Me encanta. Y eso que tiene un drop 8, pero como la media suela es pequeña, o sea, es corta, y la amortiguación no es efecto muelle, bueno, disfrutas muchísimo por sentidos técnicos con esta zapatilla. Me he quedado alucinado. Te da una seguridad. Luego el estabilizador, el Clarle, que se le llama así, lo tenemos al talón, aquí. Funciona una maravilla. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué zapatilla! Estoy disfrutando como un crío. Aquí tenemos unas buenas piedras. Pero sin miedo pasa por encima de ellas y se las come, que da gusto. Mira, se las come, que da gusto, jolín. ¿Qué pasara? Hostia, de haber sabido que North Face hacía unas zapatillas tan buenas, me la hubiera comprado antes. Además, vas bajando por terreno descompuesto, este así. Y es que tiene un agarre impresionante. Es que, vamos, fijaros la zona del talón. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Wow! Y aquí en estas zonas es donde se muestra más ágil de lo que parecía al principio. O sea, cuando tú vas por terrenos compactos, así, pues notas el peso, ¿no? Un poquito, ¿no? En comparación a la ultra vertical. Pero cuando ya te meten zonas técnicas y ahí necesitas moverte rápido, es muy dinámica esta zapatilla, muy dinámica. Ahí es cuando disfrutas mucho, muchísimo. Ya digo yo, han ganado, en esta versión 2, han ganado flexibilidad y más dinámica, es mucho más dinámica. La suela y la media suela es la misma que la versión 1, pero esos pequeñas grandes mejoras, que le llamo yo, han ido vamos, fantástico, genial. Ahora mismo tenemos aquí una bajada y da gusto correr, porque aunque haya muchas piedras tierra, bajas con seguridad sin miedo de tener alguna caída. Es increíble. Va bajando sin miedos porque se agarra muchísimo. Y claro, bajando no notas tanto el peso. Y es súper dinámica. ¡Uf! ¡Cómo he disfrutado! ¡Qué maravilla! Me encantan estas zapatillas así tan dinámicas. Aquí puedo ir un poquito más rápido,
¡Wow! ¡Uf! ¡Qué bien, qué bien! Bien, va también esta zapatilla, que por las montañas va genial. Ahora estoy aquí, que si subo voy para Llavería. A ver, meterme por ese camino. ¡Buah! ¡Qué zapatilla! Me tiene enamorado. Esta versión 2, ya dije, ha habido pequeños cambios, pero muy importantes. Ha ganado flexibilidad, con ello es más dinámica. Y además, es que este Drop 8, que a mí no me gustan, pero reconozco que hay zapatillas que me han llegado a enamorar, va muy bien este Drop 8. La razón, porque tal como dije, el perfil de la media suela es bajito. Entonces te sientes muy bajo y en zonas técnicas se mueve muy bien. Es una buena zapatilla para hacer ultras. Lo tengo clarísimo. El año 2017, la mejor zapatilla, bajo mi opinión, en la Hoka Mafate Speed 2, ¿vale? Sobre todo para corredores tirando hacia pesados. Pero esta zapatilla tengo que conocerla mejor, pero tiene pinta de ser tan buena como la Hoka o mejor, no lo sé. Tengo que hacer más kilómetros, pero cuando pasan los kilómetros la zapatilla se ha hecho más blanda. Y se... bueno, parece otra. Muy bien, muy bien. Vamos a ir corriendo. Bien, amigos y amigas, ya se termina el vídeo. En 500 metros llego a la meta, ¿eh? He hecho más de 15 kilómetros. Y muy bien, muy bien. La recomiendo 100%. ¡Guau! ¡Wow! Dinámica. Tiene que dar agarre. Estabilidad. Te sujeta muy bien el pie. Muy bien, muy bien. Si esta zapatilla pesara 30 gramos menos, bueno. Pero es que es tan dinámica, que va tan bien, que si la quieres para hacer largas distancias, te da igual esos 30 gramos de más, ¿eh? Porque creo recordar que pesa 330 gramos o 335. Pero no lo notas con el paso de los kilómetros, porque pensad que para hacer largas distancias ultra, la velocidad es tan importante. Es la comodidad, y aquí es súper cómoda. Y unas protecciones a 360 grados. Yo ahora mismo tengo el pie, y eso que no es el primer día, siento el pie muy cómodo, muy relajado, muy bien protegido. He ido por barrancos con piedras y nada, nada. Vamos. Le felicito a North Face, han creado una gran zapatilla. Así que no lo penséis, ir a la tienda a buscarla, ¿eh? Fijaros bien la talla correcta y comprarla. Y luego me comentáis, ¿vale? ¡Hasta luego! Ah, por cierto, se me olvidaba. Suscríbete al canal de YouTube Sports Máximo y da la campanita para que te lleguen avisos de los próximos vídeos que vayas subiendo. ¡Chao!